Bueno, evidentemente ha sido un año con muchas dificultades, pero también creo que se está trabajando desde la Nación en los tres o cuatro ejes macros que tienen que resolver finalmente los temas de fondo, que tienen que ver con la inflación, que tienen que ver con el déficit fiscal o el gasto público, que tienen que ver con los mercados monetarios y que tienen que ver con la inserción de Argentina en el mundo. Se trabaja en estos cuatro ejes. Esperemos que más rápido que tarde estos ejes empiecen a corregirse, porque es lo que va a generar que la Argentina empiece realmente a crecer. Y en ese marco, Mendoza tiene mucho por hacer y por decir. Mendoza tiene las mejores condiciones de toda la Argentina para desarrollarse. Así que los cuatro años que vienen creo que tienen que ser cuatro años muy buenos. Estoy muy entusiasmado, quiero ser gobernador, estoy trabajando para ser gobernador. Con un equipo de gente muy grande, que tenemos aparte mucha experiencia, lo hemos demostrado en Luján. En muy poco tiempo hemos puesto arriba de la mesa nuevamente un departamento que estaba destruido, que toda la provincia lo veía destruido, y que hoy Luján vuelve a ser un departamento con mucho brillo. Bueno, Mendoza ha tenido durante estos años un proceso de ordenamiento importante, pero tienen que venir cuatro años de fuerte desarrollo. Mendoza tiene que explotar en la provincia, en el país y en el concierto regional. Estamos trabajando para que eso suceda. Soy lujanino y yo siempre digo, y lo digo sin que otros departamentos se me enojen, que solo un departamento tiene mejores condiciones que Luján, que es San Rafael. Porque el hecho de estar lejos, que por ahí puede ser una desventaja, en el fondo es una ventaja, porque también les permite tener una gran autonomía. Por lo tanto, San Rafael está llamado, por supuesto, a ser la gran estrella de los próximos tiempos, porque hay que vender a Mendoza en el resto de la Argentina y en el mundo. Y el turismo es una herramienta, una llave enorme que tenemos y que por ahí no se utiliza con todo el potencial que tiene. Así que, evidentemente, San Rafael tiene mucho para decir en el próximo tiempo. Leemos encuestas que hacen otros y la verdad que nos va muy bien. Eso nos pone contentos, pero nos llena de responsabilidad. Porque el hecho de que nos vaya bien significa que hay una posibilidad muy cierta de que a partir de diciembre del año que viene podamos gobernar esta provincia. Si eso es así, obviamente que estamos entusiasmados por un lado, pero con una responsabilidad enorme porque no podemos fallar.